Tenemos en la Perashá que dice un versículo muy lindo. Es muy lindo el versículo. Vayomer in shamua tishma lekol Hashem elokeja. Y dijo Hashem: si escuchar, van a escuchar la voz de Hashem vuestro Dios. Vayashar be'enav ta'ase. Y van a hacer lo correcto a sus ojos. Kol ha'machalasher santi be'misraim lo asim aleja. Todas las enfermedades que puse en Egipto no les voy a poner a ustedes. Kiani Hashem Rofeja. Porque yo soy Hashem, tu doctor. Pregunta Rav Shlomo Levinstein Shelita. Si HaKadosh Baruj Hu nos asegura que no va a ponerle al hombre las enfermedades que puso en Egipto, entonces, ¿para qué termina el versículo diciendo, trayendo una garantía de que Hashem es nuestro doctor? ¿Para qué queremos doctor si no hay enfermedades? ¿Está bien? ¿Está bien la pregunta? Sí. ¿Está bien la pregunta? ¿Para qué queremos doctor si no va a haber enfermedades? Bueno. Hay un librito que contesta estas palabras en nombre de otro libro que se llama Eben Moshe, la piedra de Moshe, y lo contesta con un ejemplo. Dos personas que no se conocen pasan la noche en una hostería en la misma habitación, ¿sí? En la noche, uno de ellos ve que el otro tiene una billetera muy, muy gordita. ¿Una qué era? Una billetera. Una billetera muy gordita, muy llena de billetes. ¿Dónde guardan billetes? Llena de billetes, una billetera llena de billetes o llena de monedas. Bueno, una cartera llena de monedas de oro, ¿sí? ¿Y qué hace? A ver, se espera que se me ha perdido esto. En la noche él vio la billetera esta y la robó. La robó, tenía 1000 monedas de oro. Ese bolsito, no era una billetera, porque una billetera no entra, ¿cierto? Y alcanzó a esconderlas bien. Cuando el robado sintió que no tenía sus monedas, entonces, enseguida, fue al otro y le dijo que le devuelva de inmediato la plata. Le devuelve de inmediato todo lo que le robó. Y el ladrón, él trató de ocultar, de hacer desaparecer el asunto como que él no sabía nada. Dijo que no sabía de qué estaba hablando. Y el robado, él no le creía. Y le dijo: acá estuvimos durmiendo solamente nosotros dos. Así que nadie más pudo haberme sacado el bolso. Nadie más. Bueno, siguieron discutiendo, uno oculta y el otro acusa. Entonces el robado le dice: ya, no discute más. Le dice: mira, mejor para ti que me devuelvas el bolso ahora mismo, porque si no lo haces, yo te voy a romper todos los dientes y no te va a quedar uno. El ladrón le dijo: también si me consigues romper todos los dientes, eso no es tan grave. Dice: porque yo escuché que en esta ciudad, o que en tal ciudad, vive un dentista. Un dentista, un médico de dientes, que hace dientes postizos y que pide muy poco dinero. Y yo prefiero que me rompa los dientes, por cuanto si tú me quieres a mí sacar 1000 monedas de oro, que yo no tengo, y el costo de los dientes postizos es solamente 200 monedas, entonces prefiero, así en vez de perder 1000 monedas, voy a perder 800 monedas nada más. Y me voy a quedar con ganancia. O sea, no como que yo lo... Él no reconoce que robó. Pero reconoce, si yo, él le tiene que devolver 1000 monedas de oro, prefiere pagar 200 monedas al dentista, que le ponga dientes nuevos y listo. El robado lo miró como sonriendo. Y le dijo: ¿qué estás hablando? Y yo soy el dentista. Yo soy el dentista del que tú escuchaste. Y yo te puedo bajar los dientes
Y también puedo decidir si quiero poner, hacerte dientes postizos o no hacértelos. Así que mejor, devolveme todo lo que me robaste, hasta la última moneda, y después de que me devuelvas todo, entonces, no, ¿por qué? Porque si finalmente tú no me devuelves y decides venir a mí, puedes quedarte tranquilo que yo no te voy a hacer la dentadura nueva. Así que eso te va a costar mucho dinero. Te va a costar mucho dolor también. ¿Por qué? Porque no es un tratamiento... Duele, hay que sacar los dientes que se rompieron y hay que... Bueno, es algo, es un trabajito, ¿no es cierto? Así que mejor que me devuelvas lo que me robaste y que puedas comer con tus dientes que están sanitos, que puedas comer con ellos. ¿Para qué quieres entrar en problemas? Dice el Rab, esto es lo que no, lo dice al juez Israel. Hagan lo correcto, hagan lo bueno a los ojos de Hashem. ¿Por qué? Todo lo que yo les ordeno. De esa forma no va a haber enfermedades. ¿Cierto? Así dijo. Sí. Porque si ustedes no hacen lo correcto, ¿y qué piensan? Ah, hay un doctor ahí que me va a curar. No, yo soy el doctor, dice Hashem. El doctor soy yo, por eso vine a decirnos así el versículo. Si ustedes no hacen lo correcto, y yo los tengo que enfermar, lo aleno, los tengo que enfermar con las enfermedades, no piensen después que van a encontrar la cura muy fácil. ¿Por qué? Porque yo soy el doctor. Eso yo lo digo afuera, pero a ver si agrega algo acá. Si la persona no tiene miedo de los castigos de Hashem, no tiene miedo de que Hashem la enferme, ¿por qué? Porque hoy la medicina está muy avanzada, ¿no es cierto? Y hay posibilidades para curar casi todas las cosas. Entonces, que no pensemos eso, no pensemos eso. ¿Por qué? Que ani Hashem rofeja. Yo soy tu doctor. Si yo quiero, te vas a curar. Y si yo no quiero, no te vas a curar, dice Hashem. Así que, mejor es portarnos bien. Y entonces, enfermedades no va a haber. Después de que finalmente la persona vuelve y hace todo lo bueno a Hashem, es preferible para todos nosotros escuchar inmediatamente la voz de Hashem, y así nos vamos a ahorrar muchos problemas y muchas cositas.